En lo más profundo e inexplorado de la selva amazónica, se esconde un lugar envuelto en misterio y leyenda. Se dice que alberga conocimientos ancestrales y secretos valiosos, capaces de cambiar la comprensión de nuestra historia. Una ciudad legendaria que ha sido buscada por exploradores durante siglos, pero su ubicación sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. A principios del siglo XX, un explorador extraordinario, con un gran interés por lo desconocido, se sintió atraído por la búsqueda de esta enigmática ciudad. Su pasión y determinación le llevaron a enfrentar un reto que se convirtió en su mayor obsesión. Embarcándose en la expedición más ambiciosa de su vida, se adentró en la vasta e inhóspita selva amazónica en busca de la ciudad perdida de Zeta. Acompáñanos en este fascinante viaje donde conoceremos la historia de Percy Fawcett, el famoso explorador británico que dedicó su vida a la exploración extrema. Sus aventuras y experiencias han inspirado personajes que han sido plasmados en novelas y películas. Hoy descubriremos las motivaciones que lo llevaron a emprender este viaje sin retorno a través de lo desconocido y qué sucedió con él y su equipo. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Y ahora, ponte cómodo y ¡comencemos! Percy Harrison Fawcett nació el 18 de agosto de 1867 en Inglaterra y creció en una época de expansiones coloniales y descubrimientos. Su padre, Edward Boyd, era un prestigioso geógrafo y miembro de la Sociedad Geográfica Real. Sus historias de viajes y exploraciones avivaron en Fawcett una fascinación por la exploración. Desde temprana edad, Fawcett mostró un interés apasionado por lo desconocido y una curiosidad inagotable por las culturas y civilizaciones antiguas. Se sumergió en la lectura de viajes y relatos de exploradores, lo que alimentó su deseo de aventura y descubrimiento. Fawcett estudió en la Real Academia Militar y a la edad de 19 años se unió a la Artillería Real del Ejército y fue enviado a Ceilán. Durante su tiempo en Ceilán, desarrolló una serie de habilidades que luego le serían útiles en sus expediciones en América del Sur. Aprendió a navegar en la densa selva y a convivir con diferentes especies de fauna. También aprendió sobre diferentes plantas y sus propiedades medicinales. Su tiempo en Ceilán despertó su interés en la arqueología y las civilizaciones antiguas, y estimuló su fascinación por los misterios y los secretos perdidos de la historia. Adquirió un profundo respeto y comprensión por las culturas y costumbres locales. Estas experiencias sentarían las bases para sus futuras exploraciones. En 1901, después de haber ascendido al rango de capitán, fue asignado a Marruecos, donde se desempeñó como espía británico, haciéndose pasar por comerciante. Esa experiencia forjó su carácter temerario y una capacidad para sobrevivir en condiciones adversas. Fawcett abandonó el ejército en 1904 y poco después se incorporó a la Sociedad Geográfica Real, que lo envió a Sudamérica para cartografiar los terrenos inexplorados entre las fronteras de Brasil y Bolivia. Una tarea que comenzó en 1906 y señalaría el inicio de su carrera como explorador en América del Sur. Fawcett se adentró en la profundidad de la selva amazónica y se enfrentó a innumerables desafíos y peligros. Reportó haber visto una gigantesca anaconda de más de 15 metros y otros animales hasta entonces desconocidos. En esas travesías, acostumbraba llevar solo lo esencial para poder moverse con rapidez y pasar desapercibido. Esta táctica, poco común en su época, demostró ser eficaz. Con una resistencia física y mental sorprendente, Fawcett se enfrentaba a situaciones extremas con determinación. Además, desarrolló una inmunidad a las picaduras de mosquitos, un factor especialmente beneficioso en la selva tropical. Su resistencia a las enfermedades, el hambre y el agotamiento resultó ser un factor clave en su éxito como explorador. Durante sus expediciones en América del Sur, entró en contacto con diferentes comunidades que habitaban el bosque tropical. Estos encuentros con los nativos le permitieron aprender sobre sus costumbres y establecer comunicación. Los habitantes del bosque
le compartieron relatos y leyendas sobre seres que habían habitado ese lugar en tiempos ancestrales. Hablaron de un pueblo de extraordinarias habilidades y sabiduría que vivía en armonía con la naturaleza, manipulando la selva a su voluntad y llevando vidas de increíble plenitud y conocimiento. Estas leyendas dibujaban el cuadro de una antigua civilización cuyos ecos aún resuenan en la selva. Intrigado por estas historias extraordinarias, decidió investigar más a fondo. La idea de descubrir más sobre estas figuras legendarias alimentaba su curiosidad y determinación. En sus investigaciones, tropezó con un antiguo manuscrito guardado en los rincones de la prestigiosa biblioteca de Río de Janeiro. Un documento tan intrigante como enigmático, conocido como Manuscrito 512. Este manuscrito, de páginas desgastadas y amarillentas, se creía que había sido escrito por un audaz explorador portugués en el siglo XVIII. No era una simple crónica de viajes, sino la promesa de una aventura en tierras misteriosas, la descripción de una ciudad que, según se decía, estaba oculta en el corazón del Amazonas. El explorador describía con lujo de detalles esta ciudad misteriosa y perdida, cuyas riquezas desafiarían los límites de la imaginación. Hablaba de templos deslumbrantes, cuyas estructuras parecían esculpidas en plata, que brillaba bajo el sol tropical y se reflejaba en los ojos atónitos de quienes osaban aventurarse allí. Las calles, lejos de ser rústicas sendas de tierra, estaban cuidadosamente pavimentadas, como si una civilización avanzada hubiera desafiado a la selva para marcar allí sus signos de progreso. Este manuscrito capturó la atención del investigador y encendió su deseo de descubrir la verdad. ¿Podría existir tal ciudad en el corazón de la impenetrable selva del Amazonas? ¿Qué secretos podría revelar sobre una época olvidada? Solo el tiempo, la perseverancia y quizás un poco de audacia podrían responder a estas intrigantes preguntas. De este modo, la idea de encontrar la ciudad perdida de Zeta se convirtió en la obsesión de Fawcett. A pesar de la incredulidad y escepticismo de muchos de sus contemporáneos, estaba convencido de que la ciudad Zeta era real y decidió probar su existencia. Sostenía que su descubrimiento cambiaría la percepción del mundo sobre la historia de la humanidad. Por lo tanto, se dispuso a adquirir los fondos necesarios para financiar la expedición definitiva hacia la ciudad perdida de Zeta. Inició una campaña de conferencias y presentaciones públicas en las que detallaba sus experiencias y descubrimientos, así como sus planes y la importancia histórica y arqueológica que este descubrimiento podría tener. Sus argumentos, que maravillaban al público, lograron captar la atención e interés de muchas instituciones, generando así oportunidades de financiamiento y patrocinio. También apeló al espíritu aventurero de personalidades adineradas de la época. Estos mecenas, cautivados por la promesa de formar parte de un descubrimiento monumental, se sintieron motivados a invertir en su expedición. De esta manera, Fawcett reunió los recursos necesarios y en el año de 1925 estaba listo para emprender la gran expedición que tanto anhelaba. La expedición final de Percy Fawcett a la Amazonía en 1925 en busca de la ciudad perdida de Zeta estuvo compuesta por un equipo reducido. Entre sus miembros se encontraban su hijo mayor, Jack Fawcett, y el amigo de este último, Raleigh Rimmel. Sabiendo que se adentrarían en las regiones más inexploradas de la selva amazónica, se prepararon meticulosamente, revisaron sus suministros, estudiaron mapas antiguos y modernos, recopilaron información de sus expediciones previas y se equiparon con herramientas de navegación, cámaras, diarios y provisiones para varios meses. Finalmente, con todo listo, partieron en canoa desde la región de Cuiabá en Brasil. Utilizaron el río del mismo nombre para adentrarse en la selva hacia los dominios de las tribus legendarias. Mientras el río serpenteaba majestuosamente, la expedición penetró en el corazón del verde abismo. El resplandor de la civilización pronto quedó atrás, reemplazado por los ecos de la vida salvaje y la amenaza siempre presente de los peligros desconocidos. Ellos trataban de encontrar un claro en la selva para descender de su embarcación. Kilómetros adelante, lograron descubrir un lugar apropiado
y comenzaron su travesía a pie. Cortando con sus machetes la densa selva, fueron descubriendo lo que ojos occidentales jamás habían contemplado. Caminaron entre frondosos árboles y criaturas exóticas, pasando días y noches. Una tarde, una flecha zumbó cerca del grupo. Los hombres instintivamente sacaron sus armas, pero Fawcett, levantando una mano, los calmó. Les recordó que no estaban en territorio británico, sino en una tierra donde las reglas las dictaban sus habitantes ancestrales. El origen de la flecha se hizo evidente cuando de entre los árboles aparecieron los Bakairi, una tribu indígena local. Armado de valor y respeto, Fawcett dejó sus armas y se acercó a ellos con las manos vacías. Gracias a su conocimiento de lenguas indígenas y su paciencia inagotable, logró establecer un diálogo de paz. Los Bakairi, cautivados por la honestidad de Fawcett, los guiaron más profundamente en la jungla. Compartiendo sus habilidades de supervivencia y las leyendas de su pueblo, confirmaron los rumores de antiguos reyes y mostraron al equipo el camino para continuar. Al continuar su travesía, se enfrentaron a desafíos enormes. La densa vegetación, los ríos traicioneros y las enfermedades tropicales pusieron a prueba su resistencia física y mental. La falta de caminos claros y la necesidad de abrirse paso a través de la espesura de la jungla hizo que el progreso fuera lento y agotador. El equipo se enfrentó a la humedad, los insectos, las serpientes venenosas y muchas otras peligrosas criaturas que habitaban la selva. Después de semanas de viaje, la expedición de Fawcett encontró un claro que reveló una aldea. Al ingresar a ella, fueron recibidos por sus habitantes, quienes eran los guardianes de aquel sagrado lugar y conocedores de sus misterios. Estos estaban esperando la llegada de Fawcett, pues desde días antes los habían estado observando. A pesar del cansancio y la desconfianza inicial, Fawcett y su equipo lograron establecer comunicación con la tribu desconocida, que les ofreció alimento y refugio. El joven Jack, el hijo de Fawcett, estaba agotado y su rostro pálido evidenciaba fiebre. El chamán de la tribu, con sus conocimientos ancestrales, preparó una cura a base de hierbas y en poco tiempo Jack comenzó a recuperarse. El equipo de Fawcett pudo descansar y recobrar fuerzas gracias a la generosidad de esa misteriosa tribu. Las noches junto al fuego fortalecieron sus lazos de amistad y admiración. Cuando se sintieron fortalecidos, comunicaron a sus anfitriones su intención de continuar la expedición. Estos mostraron preocupación, les advirtieron de las tribus más allá de su territorio, cuya actitud hacia los extraños no era tan hospitalaria. Además, los ancianos de la tribu hablaron de una antigua leyenda sobre un mítico animal que habitaba en lo más profundo de la selva, un ser de gran poder y misterio que podía ser tan peligroso como maravilloso. Fawcett y su equipo escucharon las advertencias con atención, pero a pesar de los peligros que les aguardaban, estaban decididos a continuar con su búsqueda. Con la ayuda que la tribu les había proporcionado, se sentían fortalecidos y más preparados para enfrentar los desafíos que se encontrarían en su camino hacia la ciudad perdida de Zeta. Con un sentido de renovada determinación, los exploradores se adentraron de nuevo en la vastedad de la selva. Las palabras de advertencia y consejo que habían recibido resonaban en sus mentes, pero su objetivo seguía siendo inmutable. Los miembros de la tribu, que observaban cómo se adentraban en la espesura, no se contentaron con simplemente despedir a sus nuevos amigos. Durante varios días, los siguieron desde una distancia prudente, funcionando como una sombra protectora y silenciosa, un faro en la oscuridad del bosque. Durante esos días, Fawcett y su equipo percibían a lo lejos el tenue humo de las fogatas ascendiendo hasta las copas de los árboles, una señal de que no estaban solos. Al llegar al borde de su territorio conocido, los miembros de la tribu no se atrevieron a seguir. Respetaban y temían profundamente lo que yacía más allá de sus límites en la selva. A medida que el tiempo avanzaba, el humo de las fogatas, la única conexión que quedaba entre ellos y los valientes exploradores, finalmente desapareció por completo. A partir de ese momento, nunca más se supo de la expedición de Fawcett. Los habitantes del Amazonas, al igual que el resto del mundo, solo podían imaginar qué le sucedió en las profundidades de la selva.
La desaparición de Fawcett y su equipo se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia de la exploración. Existen muchas teorías sobre lo que pudo haberles sucedido. ¿Habrán sido capturados por algún ser mitológico? ¿Habrán encontrado la ciudad perdida y decidido quedarse a vivir allí? Escribe en los comentarios qué crees que pudo haberles sucedido y déjalo como tu final alternativo. Si te ha gustado nuestro video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Gracias por ver.